Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Voces Fueguinas a través de la TV Pública. Les saludo a toda la provincia, a la gente de Tolhuin, de Río Grande y de Ushuaia. Esta noche fría con un poquito de viento en la capital de Tierra del Fuego. Estamos aquí con la presencia de Ramón Barrenechea. Enseguida vamos a hablar con él, un invitado muy especial para nosotros. También vamos a tener la presencia de Gustavo Blanco y de Jorge Rabaza, viviendo lo que fue hace 31 años, justamente se cumple el próximo miércoles la jura de la Constitución de Tierra del Fuego. Estaremos hablando sobre algunos temas de Malvinas, del doctor Ernesto Alofe también, y también el trabajo importante que hacen los Nadies, Gabriel de la Vega y José Luis Paredes, en los barrios de Ushuaia. Rápidamente, el primer entrevistado de esta noche. Bienvenido, Puma. ¿Cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Muy contento de estar aquí en Canal 11 otra vez, después de unos añitos. Y bueno, en tu programa más todavía. Bueno, Puma, Ramón Barrenechea, imagino también vas a cumplir nuevamente un lindo sueño, ¿no? Un gran desafío. En junio te vas a subir al escenario del Cochucho Vargas en la noche más larga. Claro, otra vez. Ya tantos. No he estado en todos los años, pero sí he estado en la mayoría, siempre llevando la canción de nuestra provincia, la identidad de Tierra del Fuego que venimos pregonando de hace muchos años. En el 85 fue la primera vez que subí al escenario. En el 86 grabé mi primer cassette, Ushuaia Canta. Y bueno, ya esta vez también fui convocado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Y bueno, con la misma sensación, con la misma alegría y con esa cosquillita que por suerte aún la tengo después de tantos años de andar con la guitarra, cantando. Y siempre, como te digo, llevando la identidad que vamos creciendo día a día en nuestra provincia. El año que viene voy a cumplir 40 años con la música. Desde aquel... ¿Hay que armar un recital? Sí, estoy trabajando en eso. Bueno, tanto institucionalmente, también a empresas amigas. ¿A una linda peña? Sí, un espectáculo que encierre más o menos el concepto que yo vengo siempre tratando de que venga también algún compañero músico de la Patagonia. Bueno, el universo patagónico es muy amplio y bueno, yo tuve la suerte de andarlo, de caminarlo, de seguir con la canción, tanto desde Ushuaia hasta Chosmalal en Neuquén, y bueno, todavía me falta recorrer, así que siempre para mí es un orgullo muy grande representar a Tierra del Fuego, ¿no? También sos muy conocido y reconocido a la vez en Río Grande, ¿no? En el norte de la provincia de Tierra del Fuego, y te vamos a invitar en esta noche de lunes 30 de mayo, Puma, a cantarle y a recordar al Padre Sin, una de tus canciones preferidas. Así es. Bueno, ¿quién no lo conoció al Padre Sin, no? Hinche River como yo, ¿eh? Pura Gaura. Desde el más calmo sosiego llamó el señor a reunión para la designación de un cura en Tierra del Fuego. Pidiendo así ese ruego, alzó sus manos y al fin, como a un nuevo paladín, le dijo: traigan mañana a ese gaucho con sotana que se llama José Sin. A ese gaucho con sotana que se llama José Sin. Dios, que no conoce el mal o que lo sabe eludir, le dijo: debes partir para aquella tierra austral. Aunque el mundo es todo igual, esto es casi en el confín. Sé que esa gente por fin tendrá a partir de mañana a ese gaucho con sotana que se llama José Sin. A ese gaucho con sotana que se llama José Sin. Y llegó la hora y partió rumbo a lo desconocido, después de orar ha cumplido con la palabra de Dios. Por un momento pensó volver a ser chiquilín, corretear por el jardín y dejar libre a la gana de ese gaucho con sotana que se llama José Sin. Y de ese gaucho con sotana que se llama José Sin. Y como un árbol ha hundido
hundido sus raíces en la zona. No hubo en la isla persona que no le deba un cumplido. ¿Cuántos seres han partido con rumbo al eterno fin? Pero escuchando el clarín de la voz profunda humana de ese gaucho con sotana que se llama Josecín, y de ese gaucho con sotana que se llama Josecín, yo sin ser un feligrés, sin ser un creyente puro, sé que hay un rumbo seguro en los hombres. Como usted, yo debo de ser tal vez un sincielo, un arlequín, pero mi alma de aserrín tendrá una misa cristiana de ese gaucho con sotana que se llama Josecín, y de ese gaucho con sotana que se llama Josecín, y de ese gaucho con sotana que se llama Josecín. Ramón, gracias, Gauchito. Hermosa canción, hermoso recuerdo. Seguramente muchas emociones, sobre todo en el norte de la Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, muy querido el cura gaucho don Josecín. Un abrazo para Río Grande, para mis hijos, para mis nietos. Sos uno de los pocos artistas provinciales que jugás de local en Ushuaia y Río Grande, ¿no? Sos muy conocido, ¿no? Sí. En realidad, que bueno, es así un poco mi vida, ha sido así, ¿no? Para mí no existió nunca la cordillera, ese concepto. La verdad que yo tengo muchos amigos en Río Grande. Quiero dar un gran saludo a la familia de mi amigo González, más conocido como El Goma, que fue un militante muy querido en el mundo de la militancia política, de todos los sectores. Falleció el fin de semana. Nos ha dejado el Gomita estos días, así que bueno, todo mi sentimiento y mi afecto para su hija, para toda la gente que lo conocimos, ¿no? ¿De qué manera vas a preparar justamente, Ramón, lo que va a suceder en junio, ¿no?, en el Festival de Noche Malarga? ¿Tenés la posibilidad de cantar? ¿Cómo es la previa de un cantante? ¿Cómo vas esperando justamente ese día? Bueno, yo tengo un músico, tres músicos, uno de ellos que es, digamos, el que conoce un poco todo el concepto musical, valga la redundancia, que es Omar Núñez. Sí. Él me acompaña a mí de hace mucho tiempo y, bueno, estamos preparando. Va a haber un tiempito interesante, digamos, ¿no?, en arriba del escenario, que son 30 minutos. Y bueno, yo ya vengo ducho en eso vamos a tratar de hacer un repertorio, principalmente con un gran compromiso, como te dije, a la identidad fueguina. Yo siempre tengo esa, y pregono eso también en los músicos, en los chicos más jóvenes. Cuesta un poco, ¿no?, porque los chicos quieren el éxito rápido, la palma, que también está bueno eso, no digo que esté malo. Pero bueno, que podamos también ver la nieve, la gaviota, el hombre que recién llega, el que está hace mucho. Es decir, las historias siempre se repiten. No es que porque tengas 40 años en la isla, o 100 años en la isla, o 50 años en la isla, tengas más o menos compromiso. Siempre el compromiso debe estar en el otro. Y bueno, esto es lo que yo pienso con la canción, ¿no? Y bueno, vamos a meter un temita siempre fueguino. Compongo cosas para el norte argentino, para el Valle Calchaquí. También. Voy llegando al Valle Calchaquí, es una canción que ha sido muy premiada, ha sido premiada en distintos países, y bueno, la voy a cantar esta noche más larga. Te invitamos en esta noche de la TV Pública Fueguina, en este lunes 30 de mayo. Hay mucha gente que está siguiendo y mandando WhatsApp al 2901-600-875 a cantar. Tenés un estreno, una canción nueva, ¿no? Sí, una nueva, sí, que esta la hicimos con mi amigo José Álvarez, que es más vinculado al fútbol, José. Sí. Pero es un escritor extraordinario, ¿no? Así que bueno. Y también estás en la radio, en Radio Nacional. Radio Nacional. Tenés, sí, tu programa también. Hace 9 años con Guitarreando con Fundamento, que me acompaña también Silvia Morales, una amiga, una vecina. Y bueno, ahí estamos en Radio Nacional los sábados y es algo que a mí me apasiona, la radio, y siempre con ese compromiso que yo te digo con la identidad fueguina. De hecho, mi barrio, al cual yo soy referente de mi barrio, sí, y le mando un gran abrazo, se llama Identidad Fueguina. Sí. Y las calles se llaman Lucindo Otero, Antenor Pincol, Carlitos Romero, nuestro héroe de Malvinas, Juan Carlos Ampuero, también, Marito Cabrera y el poeta Pablo Rodríguez.
Y bueno, ese, pienso que más allá de lo que nos gusta, que nos aplaudan y que podamos seguir adelante, el compromiso con la identidad siempre está presente, ¿no? Escuchamos nuevamente la noche de la TV Pública Fueguina a Ramón Barrenechea, que va a estar presente en el Festival de la Noche Más Larga en junio, aquí en la capital provincial. Pañuelo de luz de luna, semblante creciente en el mar austral. Contemplo tu noche más larga, tu hermosa belleza me pudo atrapar. Contemplo tu noche más larga, tu hermosa belleza me pudo atrapar. Sola vestida de blanco, seda perdida en su azul boreal. Paisaje sin fin que enamoran, silencio inundado que vino del sur. Paisaje sin fin que enamoran, silencio inundado que vino del sur. A la vuelta, Ushuaia, pregunto cuándo podrán tus montañas hablar. Descanso del corazón eterno, soplando secretos venidos del mar. Ushuaia, mi bella Ushuaia, soplando secretos venidos del mar. Segunda. Desde su extremo la luna, las mareas se encienden en su eternidad. Misterio de silencio vive, agua y tierra ya comprenderán. Misterios de silencio viven, agua y tierra lo comprenderán. Sonríe la luna en la nieve, se tapa los ojos, le presume al mar. Estrellas serán sus pañuelos y el canto del viento la voz ancestral. Estrellas serán sus pañuelos y el canto del viento la voz ancestral. Ushuaia, pregunto cuándo podrán tus montañas hablar. Descanso del corazón eterno, soplando secretos venidos del mar. Ushuaia, nuestra bella Ushuaia, soplando secretos venidos del mar. Ramón Barrenechea, muchas gracias. En Voces Fueguinas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información en la noche de la TV Pública Fueguina. Seguimos en la noche de la TV Pública Fueguina con visitas, por supuesto. Ya están aquí Jorge Rabassa y Gustavo Blanco. Vamos a hablar sobre lo sucedido en 1991 con la Convención Constituyente Provincial. Se cumple un nuevo aniversario de la jura de la Constitución el próximo miércoles 1 de junio. Y también están De La Vega y José Luis Paredes para hablar sobre Los Nadies, un trabajo muy importante en los barrios de Ushuaia, ayudando a que los chicos puedan leer y cocinar. Es muy entretenida la actividad que realizan junto a sus familias. Y estamos aquí en la noche de TV Pública. Bienvenido, doctor Ernesto Loeffler. Bien, gracias, Julio. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un tema muy importante, Ernesto, que es Malvinas y una serie de presentaciones que está realizando. 6 argumentos como para reclamar a nivel internacional Malvinas Argentina, ¿no? Sí, nosotros hace poquito dictamos una charla que organizó la Universidad Austral en todo el territorio argentino, donde justamente planteamos esto, ¿no? La fuerza de la... o por la razón o por la fuerza, como dice el escudo de Chile. Sí. Probamos por la fuerza y no nos fue como hubiésemos querido que nos fuera, y nosotros ahora en esta charla brindamos, la denominamos Malvinas Argentinas, 6 argumentos, la fuerza de la razón, 6 argumentos para sostener nuestra soberanía en el archipiélago de Malvinas. Y esto no quiso decir, como explicamos en la conferencia, en la charla,
que existan solo 6 argumentos. Nosotros identificamos estos fundamentos. Los más importantes, ¿no? Los que creemos que eran los más importantes. Hay uno, el sexto, que hemos agregado, porque ya 5 habíamos trabajado en la Constitución Comentada de Tierra del Fuego, un libro que me tocó dirigir, que ahora vamos a presentar el segundo tomo, Julio, ya te lo voy anunciando. Ya está escrito, lo estábamos terminando de corregir. Pero en el primer tomo ya habíamos anunciado, habíamos hablado de 5 argumentos, de tipo histórico fundamentalmente, pero ahora se agrega un sexto argumento que es muy importante, que tiene que ver ya con lo jurídico, que es un antecedente importantísimo a raíz de un pronunciamiento que en el año 2019 emitió la Corte Internacional de Justicia, ¿no? En el marco de lo que se denominó la causa Chagos. Bueno, seguramente es un avance muy importante y hace ilusionar a la Argentina. Se sabe que no es de un día para el otro, pero al menos hay un pequeño avance. Es un gran avance. Es una jurisprudencia, como llaman ustedes, ¿no? Es una gran jurisprudencia. Nosotros, básicamente, hay argumentos de tipo histórico, el descubrimiento y primera ocupación, que en realidad el descubrimiento de las Islas Malvinas, una de las tesis más fuertes es que se hizo en 1520, justamente Esteban Gómez, que era el capitán de una de las naves que integraba la flota de Magallanes, desertó cuando estaba por entrar a la boca del estrecho, desertó de ese conjunto de naves y se volvió a España y pasó por las Islas Malvinas, y hay constancias en la bitácora de un grupo de islas que estaban en el paralelo 51 sur, a unas 50-60 leguas marinas de la costa patagónica. Ya hay un primer registro y las descubrió y las reclamó para que quedaran en posesión española. Después hubo una temprana ocupación francesa. España protesta contra esta ocupación francesa. Y Francia inmediatamente abandona el puerto del puerto de San Luis y lo ocupan los españoles hasta que hubo una ocupación inglesa posterior que duró unos pocos años porque también hubo una protesta de España hacia Inglaterra, un acuerdo secreto en virtud del cual los españoles tuvieron que abandonar Puerto San Luis, pero estaba el compromiso inglés de retirarse de las islas, lo hicieron unos 4 años. Y a partir de ese momento dejaron una constancia ahí, hablaban de que se retiraban de la isla Falkland, porque no eran las dos islas. Ellos estaban en Puerto Egmont, que estaba en la actual, en una de las islas, no estaban en las dos. Así que bueno, dejaron esa constancia y inmediatamente después, en el año 1790, se instalan los españoles. Ahí tenemos 32 gobernadores desde esa fecha hasta 1811, que se produce el abandono, a raíz de una orden que emite el gobernador de Uruguay, estábamos en plena guerra de la independencia, le ordenan a los españoles que estaban en el fuerte de Puerto San Luis primero, bueno, en la isla Soledad, le ordenan replegarse y hasta 1820 las islas permanecieron sin habitantes. En 1820 Argentina envía un contingente de personas, después en la década del 20 designa gobernador interino a Bernet, pero hay un hito también importante que es el Tratado de Nutca de 1790, en virtud del cual España, Reino Unido, a raíz de unas concesiones que hace España, garantizándole el tráfico comercial en el Pacífico y la posibilidad de acceder a los puertos españoles y comerciar con los puertos españoles, a raíz de eso hay un reconocimiento de la soberanía inglesa en favor de España, de la corona española, con lo cual había 4 ciudades que a partir del Tratado de Nutca queda claramente establecida que iban a estar bajo la soberanía argentina. Una era Carmen de Patagones, la otra era el Fuerte de San José, que estaba en la península Mitre, San Julián y Puerto San Luis en las Islas Malvinas. Así que es muy importante este acontecimiento. Bueno, después, lo que todos sabemos, en el año 1828 había población argentina, de hecho se había destacado una nave en Puerto San Luis que estuvo cuidando la soberanía, vigilando la soberanía en las aguas argentinas. Hubo incluso captura de algunos buques norteamericanos que después los norteamericanos tomaron represalias. En 1832 prácticamente cargaron a toda la población, casi antes de 1833, cargaron a 124 argentinos que estaban radicados en las islas y los mandaron a Montevideo, pero había quedado gente. Cuando los ingleses en 1833, a través del uso de la fuerza, irrumpen en las islas y bueno, después producen la captura del personal que estaba trabajando en el campo y lo destierran. Ya antes habían muchos argentinos habían sido trasladados al territorio de Montevideo. ¿Usted tiene también previsto dar charlas tanto en Centro Combatiente en Río Grande como en Ushuaia sobre estos temas?
Sí, estamos dando una charla ahora organizándola con los hijos de los excombatientes, tanto los en herederos. Como en Ushuaia, los herederos, sí, tanto en Río Grande como en Ushuaia, pero básicamente poniendo el eje, sobre todo en el sexto argumento que tiene que ver con este pronunciamiento de la Corte Internacional, que se hace a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que le pide a la Corte Internacional una opinión consultiva, que la Corte Internacional se expida. La Corte Internacional solamente se expide cuando existen cuestiones jurídicas. Y la cuestión Malvinas, a partir de la resolución 1514 y resolución 2065 del año 1965, es una cuestión jurídica. Hay un conflicto de intereses. Las Naciones Unidas le están exigiendo al Reino Unido y Argentina que se sienten a negociar respecto a la soberanía, respetando el principio de autodeterminación, pero teniendo en cuenta el principio de integración territorial, que es el que invoca Argentina, ¿no? Loeffler, usted también es docente de la UCE, es profesor, y en los últimos días ha dado a conocer una tesis sobre la violencia, género, seguridad, muy importante, ¿no? Muy importante, sí, un trabajo, yo trabajo hace tiempo ya como docente del taller de metodología de la investigación, me toca dirigir algunas tesis de grado, también dirijo otras tesis, incluso ahora estoy dirigiendo algunas tesis doctorales, pero justamente se presentó una alumna que se recibió de abogada en la UCES, que hizo un trabajo de investigación muy interesante analizando la violencia de género en las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo juega la violencia de género tanto en la gendarmería, en algunas fuerzas de seguridad básicamente, policía de la provincia, policía federal, gendarmería y prefectura argentina, con testimonios. Lo interesante de esta investigación son las entrevistas que hizo la tesista. Que un material muy importante. Muy importante. Y también está dando una charla en La Pampa en los próximos días. Estamos realizando una charla, me invitó a la Universidad Nacional de La Pampa para hablar sobre un libro que resume mi tesis doctoral, donde yo defiendo la supremacía y primacía normativa de la Constitución Nacional por encima de los tratados internacionales de derechos humanos, que últimamente ha generado un gran problema, una gran confusión, porque tenemos a los convencionalistas que sostienen lo inverso. Sostienen que el derecho convencional está por encima del derecho constitucional, y los internacionalistas, que es la corriente donde yo me enrolo, defendemos la supremacía y primacía normativa de la Constitución. Por último, lo están viendo en Ushuaia, en Torne, en Río Grande, muchos mensajes al WhatsApp. Su mensaje, justamente, estamos ahora de un nuevo aniversario de la jura de la Constitución de Tierra del Fuego. Bueno, como decía Platón, ¿no? El gran arte del gobierno es hacer conocer a los pueblos por su Constitución. Y para que los pueblos después terminen amándola, queriéndola y defendiéndola, es necesario transmitir, generar conciencia constitucional. Y creo que es muy importante celebrar un nuevo aniversario de nuestra Constitución, ahora el 1 de junio, y no solo quedarnos con celebrar, sino también con difundir los contenidos esenciales de ese texto fundamental que es la Constitución de Tierra del Fuego, porque ha sido una Constitución muy moderna en su momento, de avanzada, que se ha anticipado a la Constitución Nacional incluso en muchos institutos, como el Consejo de la Magistratura, la Autonomía Municipal, las formas semidirectas de gobierno, la iniciativa, la consulta, el recall, la revocatoria de mandato, el atacha, la sustitución, son todos institutos que están incorporados a la Constitución antes de la reforma, Constitución de Tierra del Fuego, antes de la reforma del 1994. ¿No? Muchas gracias, Ernesto Loeffler, por tu visita a Voces Foinas. Gracias. Hacemos una pequeña pausa en la noche de la TV Pública y recordá Ushuaia, recuerda a la gente de Ushuaia, el 11 de junio en el Gimnasio de los Empleados Públicos, la presencia de Mario Luis y Sebastián Mendoza. La van a romper una multitud. Esa noche va a estar en el Gimnasio de los Empleados Públicos. Una pequeña pausa y volvemos con más información en la TV Pública Fueguina. Muy bien, seguimos en la noche de la TV Pública Fueguina con invitados. Saludamos al concejal Gabriel de la Vega, al docente José Luis Paredes. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, están haciendo un trabajo muy interesante en los barrios. Gabriel, quiero que nos comentes, que presentes a José Luis, cocinando, leyendo, la familia, los docentes, realmente muy interesante. Sí, la verdad que esto comenzó justamente en pandemia, ¿no? Antes de pandemia, José Luis trae una propuesta con el famoso Pinleo, el pingüino que íbamos a repartir libros a los barrios, a los colegios. Vino la pandemia y tuvimos que reinventarnos. Y apareció Cocinerito con la idea de incentivar a los niños la lectura, el hábito lector, comprensión de lectura. Y así comenzó un piloto en pandemia y hoy, gracias a Dios, vamos a inaugurar el décimo. Décimo. Cocinerito, si Dios quiere. Impresionante. Es impresionante. La verdad que cada vez que lo hablaba en los medios, me emociona porque ver esos nenes que cuando hacemos una recorrida por todos los cocineritos
llegamos nosotros, o terminan las clases, se ponen a leernos, algunos leen ya corridito, otros quieren leer, otros hacen la narración, o sea, no tienen el cuento, pero te van leyendo la figura. La verdad es impresionante el proyecto. Estamos con José Luis muy enganchados, emocionados, con muchas ganas de seguir haciéndolo, que a la vez no solo es cocinerito, que cocinando con los nenes, después viene el hábito lector, sino también le damos sorpresa. El fin de semana pasado tuvimos dos narradores importantísimos de Tierra del Fuego, de Ushuaia, Vieira y Gustavo Conti. La verdad es que los nenes prestan atención, es una cosa maravillosa. Bueno, José Luis, me imagino muchas emociones y el difícil trabajo. Es difícil para los padres, es difícil para los docentes, es difícil, y ustedes están ahí ayudando, ¿no? Sí, la verdad, como decía el concejal, cada día que vamos a los centros, los sábados, a los barrios, y están los chicos esperándonos, los papás esperándonos para que tengan ese espacio, pudimos articular el juego con la lectura. Cocinito, cuentos y relatos, en realidad agrupa un programa más grande que es Hábito Lector. Nosotros, como la mayoría de la agrupación nuestra, son la mayoría, son docentes, y el resto son cocineras y son auxiliares los que están. Estamos trabajando por los barrios, pero la idea es volver a rescatar ese valor de la lectura, volver a rescatar el relato, volver a encontrarnos otra vez con la familia y la escuela. No somos una escuela, pero acompañamos a la familia, acompañamos a los chicos y estamos generando ese hábito tan lindo que es el hábito lector, ¿no? Y hoy las hemos seleccionado. Y tan importante la lectura, ¿no? Importantísima, que los chicos vuelvan a reencontrarse a través del juego con la lectura. Es apasionante. Estamos convocando también a todos los escritores fueguinos, porque se viene una movida muy fuerte que estamos haciendo con los escritores fueguinos, a que nos visiten. Estamos invitando, seguramente te vamos a invitar a vos para que vayas a leernos un cuento. La idea es que la sociedad fueguina y ushuaiense vaya por los centros a ofrecer la voz, el relato, volver a encontrarnos con los chicos, volver a contarnos quiénes somos, quiénes éramos. Se perdió el relato, ¿no? Sí. Ese relato de los abuelos que antes nos comentaban. Y la rutina, la tecnología, ¿no? Ver a un chico 3 horas con un teléfono jugando, impresionante sería verlo 3 horas leyendo, ¿no? Tuviéramos un potencial en el futuro tremendo. Así que estamos apostando a eso. La familia está muy contenta con lo que hacemos. Hay una demanda tremenda por volver a charlar, volver a encontrarnos como salimos de esta pandemia. Pero bueno, vamos de a poquito caminando por esto que nosotros nos llamamos los docentes, que tenemos el deber y la obligación. Y los docentes que se prestan, la familia, sí. Docentes, los auxiliares, todos juntos se prestan los sábados a la mañana, generalmente. Los sábados a la mañana. Colaboran, ¿no? Colaboran. Un equipazo tenemos los sábados. Un equipo de primer nivel, digo yo, porque hay gente que contagia con el corazón, y esto se contagia, la lectura se contagia con el corazón, el relato se contagia con el corazón, no hay otra forma. Sí. Si no lo entregas a todo en ese momento, el otro día cuando fue Gustavo, entregó todo, cuando va Luis Comi, cuenta un relato, entregan todos los escritores ahí, Betty Díaz, va esta semana Sol Cofre, todas autoras fueguinas que han escrito cosas apasionantes que no las conocemos. Pero ir al barrio, encontrarse con los chicos, encontrarse con la familia es tan apasionante para nosotros que terminamos 4 o 5 de la tarde felices, con mucha demanda, pero por eso, bueno, vamos a poner otro cocinito más en marcha, pero bueno, vamos de a poco, porque hoy tenemos en la actualidad más de 270 chicos en todos los centros. Recordemos, Gabriel, ¿en qué lugar están instalados aproximadamente, qué barrio los centros, ¿no? En el barrio Malvinas, en la agrupación de José Luis de los Nadias. Tenemos en el Pipo, en la Casa de Abraham. Tenemos en el Mirador, en lo de Hermelinda Riveros. Tenemos en el Colombo, con la Casa de Lidia. Tenemos en la Cantera. Y vamos con Pipo. El Caupén. Caupén. Donde más alumnos tenemos, Caupén y la Cantera, sí. En lo de Maciel. Y bueno, vamos, si Dios quiere, a la C40. Bueno, también un trabajo importante, y hay que destacarlo, el de Filomena Grasso, ¿no? El municipio de Ushuaia, un trabajo muy importante. Un trabajo importante que nació también ahí, de ahí el intendente Walter Botto nos confió en su momento dar inicio a ese programa Filomena Grasso, que tiene para nosotros... ¿Y apareció una imagen de Filomena? No apareció, no pudimos encontrar. Hay gente en Buenos Aires que está buscando una imagen de Filomena Grasso, que fue la primera docente de Tierra del Fuego.
no visibilizada, pero bueno, vamos a encargarnos en algún momento de que aparezca algo de Filomena Grasso. Bueno, y contarle a la audiencia, te están viendo en Ushuaia, en Torni, en Río Grande, mucha gente, la importancia de ese programa. ¿Del Filomena Grasso? Sí, Filomena. Bueno, Filomena Grasso y Cocinito tienen casi un objetivo en común. Que van, es de la mano, ¿no? Van de la mano, que es acercar al chico a la lectura. Pero ya que estamos en la TV pública, y agradezco la invitación, por invitar a todos los escritores y autores foguinos que tenemos, y son muchos, que nos contacten, porque nosotros queremos hacer reconocer sus obras, lo que escriben, lo que relatan. Y este es un momento muy especial porque salimos, de una pandemia donde nos tuvo encerrados en las voces, y volver otra vez a reencontrarnos y poner de pie el camino de esta juventud impresionante que tenemos, que son los niños, volver a contagiar la lectura, volver a contagiar lo que ellos escriben, contar ese relato. Así que invitamos a todos los escritores a conectarnos. Tenemos un foro para el 17 de septiembre, un foro de escritores fueguinos. 17 de septiembre. 17 de septiembre, junto con el IPES, vamos a hacer una jornada ahí, y camino a una feria del libro fueguina, netamente fueguina, con escritores de acá de Tierra del Fuego. Me imagino, Gaby, que todo esto te emociona, te potencia y te estimula para tu desafío, no solamente el Consejo Liberante, sino ahora también como convencional. No, la verdad que, a ver, lo de los narradores, por ejemplo, tenemos un registro, nosotros llevamos 240 narradores en la provincia, donde muchos no saben, ¿no?, que tenemos escritores, narradores importantísimos en la provincia, donde, por ejemplo, Comics ya tiene más de 20 libros. 20 libros. Más de 20 libros, donde el sábado contó de alguno de la experiencia, ¿no? A los niñitos, tenemos niños desde 5 a 13, a 12 años, y la verdad, la atención que prestan esos niños cuando Comics les contaba cómo arrancaba la lectura, ese ida y vuelta con los chicos. La verdad que, lo como hablábamos al principio, sin celulares, sin nada. Cuando terminan las clases nos piden libros que les llevemos para leer, para llevar a su casa. Estamos reclutando libros también. Antes teníamos un montón, ya no nos quedan libros. Como decía José Luis, tenemos más de 240 niños, impresionante. Déjame agradecer, ¿no?, a las dueñas de casa, a las más de 13 maestros, a la psicopedagoga, a la nutricionista, porque también hacemos comida saludable. La verdad que estamos felices con este proyecto, por supuesto me emociona, me motiva para seguir trabajando fuertemente en los barrios. Creo que fue una apuesta en valor muy fuerte, ¿no?, donde el intendente también nos acompaña, por supuesto, a través de la Secretaría de Cultura, con algunos maestros, para poder llegar a todos los niñitos de los barrios. La verdad, feliz, porque la verdad emociona mucho, y feliz porque ver eso, cuando llega, ver esos niños que agarran el libro y dicen, Gaby, te voy a leer hoy, y empiezan a leerte una parte, es emocionante. Fuiste uno de los concejales que más te vimos justamente en los barrios de Ushuaia durante la pandemia, en los barrios altos, en diferentes sectores. ¿Encontraste otro mundo? ¿Apareció otro mundo en Ushuaia? A ver, uno ya andaba en los barrios, ¿no? Yo tengo, soy el padrino, ¿no? No tengo nada, soy el padrino de un comedor merendero que arrancó hace más de 7 años, que es en el Mirador. Con pocas necesidades, pero había necesidades. Familia, muy laburante. Sí. Donde lo cual fuimos padrino, trabajamos fuertemente, que no era solo darle un plato de comida, sino también lo que pasaba en el barrio del Mirador. Había violencia, abusos. La verdad que la Secretaría de la Mujer, gracias a Dios que la tenemos, ¿no?, porque interactuamos muy fuertemente con ellos, con la Policía de la Mujer. La verdad que no es solo la pandemia, ya antes había. Pero después se arrondó mucho. Por supuesto, nosotros teníamos 14 familias, 15 familias, llegábamos a tener 100 familias donde comer hacia arriba. De lo cual tenemos en lo de Patricia Sambuesa, en el Valderín 14, en el Escondido, y tenemos en el Caupén, los tres comedores, que funciona, no paró nunca. José Luis, por último, recordá las redes sociales, los contactos con los Nadies en Ushuaia. Bien, a través de las redes sociales tenemos nuestra agrupación que se llama Los Nadies Somos Todos, que nos pueden encontrar. Tenemos tres Facebook de los Nadies. Tenemos también de Cocinito, Cuento y Relato. Poner Cocinito, Cuento y Relato y va a aparecer en las redes sociales. Y habíamos dejado un teléfono y un correo ahí para que después ustedes lo puedan pasar. Nos gustaría que nos contacten los papás, las mamás. Nosotros estamos haciendo esto, lo queremos hacer grande. Queremos dejar un valor muy importante como es la lectura. Hoy encontrarse otra vez con chicos que leen apasiona, ¿no? Nos entusiasma a nosotros los adultos, que podemos tener prontamente un mundo mejor. Los chicos pueden cambiar, pueden hacer esa realidad diferente. Y entusiasmar con la lectura
entusiasmamos los mapas, estamos preparando más programas importantes con el tema de lectura, pero también nos interesan los autores y escritores fueguinos. Muchas gracias, Gabriel y José Luis, por su visita. No, por favor, no sé si me dejas mandar un chivito, ¿viste? Como... Nada, nosotros la semana de julio, para las reuniones especiales, estamos armando una carrera para recaudar fondos para la Casu Xerém. Perfecto. Donde lo cual, la carrera hoy está como de moda, ¿no? Corre la familia, corre todo el mundo. Va a salir 3.000 pesos la camiseta, que ese va a ser el valor para recaudar para la Casu Xerém. Lo bueno de todo esto, cuando empecé a hablar algunas empresas ya me donaron las camisetas y los trofeos. Muy bueno. O sea, la idea era comprar computadoras para la sala de informática. Ya tenemos 2 computadoras donadas. La verdad que Ushuaia es muy solidaria, como te decía en la pandemia, nos dimos cuenta. ¿Recordamos quiénes son los que están colaborando? Sí, tenemos Master Informática, Ale Zapata, la empresa Nativus a través de las ambulancias, nos va a donar también las remeras. Así que son muchas. La verdad que las expectativas van a superar acá a julio y yo creo que va a ser más de 2 computadoras que vamos a lograr para esa carrera. ¿Has confirmado la fecha todavía? El 9 de julio. Muchas gracias por su visita. Gracias a vos. Noticia de último momento también en la ciudad de Ushuaia. Me acaba de informar la gente de prensa del municipio de la capital. Mañana, atención los empleados municipales, mañana martes 31 de mayo, no habrá actividad, no se trabaja en el edificio Arturo Coronado 548. Hay una toma de último momento, por lo tanto, para que no haya mayor inconveniente, han decidido que mañana el personal no debe concurrir a Arturo Coronado 548. Esto es noticia de último momento en la ciudad de Ushuaia. Después de esta pausa te vamos a comentar también qué va a pasar mañana en Río Grande. Anuncios importantes por el OSEF. Después de esta pausa, seguimos más con Voces Fueguinas aquí en la TV Pública Provincial. Seguimos en la noche de la TV Pública Fueguina. En este caso le agradecemos a Gustavo Blanco y a Jorge Rabassa, figuras importantes, el convencional constituyente Jorge Rabassa, secretario en su momento de la convención. Gustavo, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aclaro que fui director parlamentario. Director parlamentario. Fuiste secretario de la municipal. De la municipal, sí. Pero bueno, prácticamente uno de los principales ahí colaborando, ¿no, Gustavo? Y gracias a los convencionales nos permitieron poder colaborar. Yo soy la cara de muchos empleados que colaboraron, pero el rol importante creo que es de los convencionales y hay que aprovecharlo, que lo tenemos nosotros, para que nos cuenten lo que hicieron, lo que vivieron y la experiencia de 31 años. Jorge Rabassa, ¿qué se acuerda de ese famoso primero de junio del 91? Bueno, fue un día de gran emoción por lo que expresaba todo el conjunto de la ciudadanía. Los que pudieron acercarse al ámbito donde se iba a realizar el acto central de la jura de la Constitución, o aquellos que quedaron afuera, pero que expresaron de una forma muy fuerte sus sentimientos y su emoción, que era compartida por todo el mundo. ¿Usted era consciente de ese momento de que era... ¿Estaba haciendo historia? ¿O cuando pasaron los años, en un momento dijo, le cayó la ficha? Bueno, eso fue hace 20 años. Y, por supuesto, el tiempo pasa y ciertas cosas van cambiando. Sí. Pero yo lo que tengo de esa convención constituyente no son sino muy gratos recuerdos. Por las personas que la integraron, por los aspectos que se discutieron, a veces con mucho entusiasmo, con mucha energía, por la forma absolutamente natural y con una actitud tendiente a congeniar en el conjunto de la convención con los integrantes de la convención, fueran del partido que fueran. Para mí, como radical, es un grato recuerdo que, no sé, Julio, si vos recordás que cada bloque, al comenzar el debate, tenía que presentar o tenía la posibilidad de presentar un proyecto propio de constitución. Y nosotros presentábamos un proyecto de constitución escrito por el doctor Carlos Balbín, hoy una figura importantísima
de la justicia argentina y profesor en la Universidad de Buenos Aires, y en la cual Balbín nos convenció la posibilidad de incluir en ese proyecto de constitución radical la posibilidad de establecer un gobierno semiparlamentario, es decir, a la usanza de las grandes democracias de Europa. Y bueno, esa fue la única vez en el país en que se trató la posibilidad de que una de sus unidades fundamentales tuviera, aunque sea en el modelo inicial, un formato de un gobierno no presidencialista como el que tenemos, sino de tipo semiparlamentario. Y lo otro importante es que ¿quién nos acompañó ese día? Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. El doctor Alfonsín, que tuvo la generosidad de acercarse a Ushuaia, compartir el ámbito de celebración con todos los habitantes de Ushuaia. Y esa foto que veo en, sí, en el panel, ese maravilloso momento en lo cual la señora de Mingorance, presidenta de la convención, luego de hacer jurar por los convencionales el texto constitucional, le muestra la constitución a todos los asistentes, sí, al evento, en inmensa mayoría habitantes de Ushuaia y Río Grande. Y de algún lugar desde la tribuna dice, luego de terminado ese momento, dice: el pueblo también quiere jurar la Constitución. Y eso fue realmente un momento muy, muy emotivo, ¿no? Muy emocionante, y que definió además la calidad humana e institucional de todos aquellos que participaron en la convención. Por un lado, los convencionales electos, y por el otro lado, el personal de la legislatura provincial, que hizo todo lo necesario para que el proceso se desarrollara en la más absoluta normalidad. Gustavo, ¿qué te acordás justamente de ese famoso primero de junio? Y mirá, muy bien, mirá lo que le contó piel de gallina acá el doctor. Sí, piel de gallina. Y fue muy emocionante porque yo un ratito antes tuve que ir hasta el hotel donde funcionaba el bloque del Movimiento Popular Fueguino, el Hotel Ushuaia. Ushuaia. Porque me llamó doña Elena para que le ayude a hacer algunas palabras y ver cómo iba a ser el acto. Y cuando llegamos era un mundo de gente el gimnasio y estaba afuera en la puerta el doctor Raúl Ricardo Alfonsín y el doctor Romero Félix, que no lo dejaban entrar porque no lo conocían. Así que pasé, yo lo hice entrar. No, y cuando entramos era impresionante la cantidad de gente, la cancha, las tribunas. Y muy emocionante cuando empezaron a jurar los convencionales, doña Elena primero, después por orden alfabético, era cada vez que salían uno, era la palmada. Y fue muy emocionante, la verdad que ahí nos dimos cuenta todo el trabajo que habían hecho los convencionales constituyentes, que valió la pena ser provincia. Jorge, rápidamente, ya estamos en la parte final, esto merece por supuesto un programa especial, más tranquilos. ¿Qué debate, qué tema? Recuerda que fue bastante picante en algún momento entre los convencionales, algún punto en especial. Bueno, hubo una discusión profunda y digamos, muy con valores íntimos que pusieron algunos convencionales sobre la mesa, vinculado al tema de los derechos humanos y distintos aspectos de cómo los constituyentes imaginaban que iba a ser la sociedad fueguina en el futuro. Y recuerdo que en un momento era tal la emoción que doña Elena decidió establecer un cuarto intermedio. Un cuarto intermedio para que los participantes pudieran recuperar el aire, ¿no? Luego de momentos difíciles, donde por supuesto se quedaban expresados por las historias personales de cada uno, que
Eso está totalmente fuera de la discusión en este momento. Pasan los años y la figura de doña Elena Amigonance es cada vez más importante, ¿no? Por la cuestión de la militancia de las mujeres, aquí hubo una mujer que hace 31 años hizo jurar la Constitución. Sí, yo recuerdo que cuando nos juntamos todos por primera vez y doña Elena nos empezó a hablar y yo digo, ¿esta abuelita? Esta abuelita, ¿salió? En una semana nos la comemos cruda. O palabras sí, así, sí, sí, ¿no? Sí. Con una expresión... Tenía más roja que todos ustedes juntos. Humorística. Sí, sí. Y después demostró su inmensa calidad humana y calidad política. Capacidad, ¿no? Porque manejó la convención... A la semana, ¿no? En una forma realmente brillante. Y yo seguro que... Estoy seguro que los libros de historia de la Tierra del Fuego le dedicarán a doña Elena y a su trabajo muchos renglones, muchos capítulos, porque fue realmente ella, digamos, la gran responsable de llevar el proceso constitucional adelante. Y eso que eran difíciles los convencionales. Muchas gracias, Jorge Rabasa. Muchas gracias, Gustavo Blanco, por su presencia aquí en el programa y a brindar por este 1 de junio, 31 años de la Jura de la Constitución. Feliz Día de la Provincia para el primero. Muy bien. Muchísimas gracias. Recordemos, volveremos el próximo lunes. Recuerden que mañana no hay actividad en Arturo Coronado, en la Municipalidad 548, por una toma que ha hecho la cooperativa Mi Techo. Así que, a estar atentos. Atentos mañana en Río Grande, en el IPRE, anuncios del gobernador de la provincia, Gustavo Melella, junto a los legisladores, los gremios, diferentes sectores, el pago de la deuda histórica de OSEF. Mañana se va a anunciar eso. Estamos viajando a Río Grande para poder cubrir. Y recordemos, la noche es más larga. La noche es más larga, hay gran expectativa. El día 11 de junio comienza con 5 músicos de los fundamentalistas. Va a comenzar en el Cochocho Vargas. Tenemos confirmada la presencia también de los Pimpinela. El 16 de junio, los Tequis. Y el sábado 18 de junio la rompe la conga. Viene gente de todos lados para ver la conga. Estadio chiquito va a quedar el Cochocho Vargas. El 19 de junio, el domingo, Chaqueño Palavecino se sube con toda su fiesta al escenario mayor del Cochocho. Y el 20, el lunes 20, por eso no hacemos el programa, feriado, el Día de la Bandera, la Mona Jiménez, Carlos Jiménez, se sube. Ayer cantó ante 120.000 personas en el Obelisco, un homenaje histórico. Llega Carlitos La Mona Jiménez nuevamente a Ushuaia el 20 de junio. Y el 21 cierra la noche más larga con Los Divididos. El agradecimiento para todo el equipo. Realmente colabora en todo momento todo el equipo aquí, el personal de la TV Pública Fueguina, a todos por igual, a mi señora Andrea en la producción, a mi hija que me acompañó, a todos los invitados. Si Dios quiere, volveremos el próximo lunes a partir de las 22 horas aquí con más Voces Fueguinas en la TV Pública. Muchas gracias.